Buenas a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera jornada de la quinta feria del olivar y del aceite ecológico de Almendral. En esta ocasión tenemos a Diego Granado, director general de Covalía, al que quiero aprovechar para agradecer su presencia en esta jornada y su compromiso de seguir apostando por nuestra feria, que fue, contactamos con él el año pasado y por las circunstancias sabidas, pues no se pudo celebrar. Y ha querido estar de nuevo en esta ocasión con nosotros apostando por esta jornada. Muchas gracias, Diego. Hoy vamos a hablar de la huella de carbono del olivar ecológico, oportunidad para modificar el modelo agroalimentario. Y como sabéis, después de esta ponencia, pues tendremos otra vez la oportunidad de conocer a los ganadores de la cuarta cata concurso de AVE cosecha temprana de la Diputación de Badajoz. Espero que os guste la jornada de hoy. Y doy paso a Alfonso Montaño. Hola, buenos días a todos y todas. Hoy abarcamos un tema bastante interesante y lo cual va a tener mucho impacto en el sector olivarero, tanto el destinado para miso como el destinado para aceite, y es la capacidad que tiene para luchar contra el cambio climático este cultivo. Hoy contamos con la colaboración de Covalía, la cual tenemos a Diego Granado, que es ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba, tiene más de 15 años de experiencia en el sector. Empezó como director de certificación en Castilla-La Mancha de Covalía, director de comunicación y ahora responsable de Covalía, la cual le agradecemos su asistencia aquí con nosotros, como ha comentado el señor alcalde. Y sin más dilación, pues vamos a pasar su ponencia, porque también hoy tiene otra serie de compromisos. Y terminaremos con la ronda de preguntas sobre las 11 de la mañana, a las cuales pues yo os invito a que hagáis vuestras consultas. Y sin más dilación, muchas gracias, Diego. Te cedo la palabra y gracias por estar con nosotros. Aquí. Alfonso, buenos días a todos. Gracias a vosotros por contar con Ecovalia, contar conmigo para intervenir en esta quinta feria del olivar de Almendral, en esta charla. Alcalde José Antonio, buenos días, muchísimas gracias también. Y saludar a todos los presentes. Es una alegría, digo, aunque sea cambiar de formato, el año pasado estaba prevista y a estas alturas del año, pues estábamos todos encerrados sin poder hacer nada y hoy por lo menos ya con la luz, con la luz, el final del túnel, ya viéndolo, más cerca, más lejos, pero empezando a atisbarse ya el final del túnel y sobre todo también que tengamos las herramientas estas para poder celebrar lo que el año pasado se quedó sin celebrar y con la esperanza también de que el año que viene pues sea, si no, vamos, presencial. Esto ha venido para quedarse. Yo creo ya que digo, también lo hablábamos el otro día, digo, no vamos a hacer ni un evento ni una charla ya en la cual, aunque tengamos 200 personas metidas en un salón de actos, no tengamos otras 200 también detrás del ordenador, porque lo que hace esto es reforzar la comunicación, creo yo, que es el elemento de eso. Así que muchísimas gracias y buenos días a todos. La charla mía va a ir. Hemos cogido lo que el tema del año pasado, porque creo que está. Si el año pasado era importante, como ha dicho Alfonso, la contribución a la reducción del cambio climático del olivar, este año, con todo lo que ha pasado este año, y no solo, bueno, no me refiero al COVID, sino el Pacto Verde Europeo, lo que va a significar el Pacto Verde Europeo para la agricultura en general, la estrategia de la granja a la mesa, y obviamente el olivar no se queda al margen en nuestra tierra. Es más, digo, más importante si cabe, pues más de actualidad todavía, porque precisamente el que las políticas agrarias que se están definiendo ahora mismo y se están debatiendo, o que la Comisión Europea haya puesto a la agricultura ecológica y el olivar ecológico dentro de ella, en el centro de la mesa, es como consecuencia precisamente porque lo que la Comisión Europea quiere es lograr la neutralidad climática. Y para lograr la neutralidad climática, la principal herramienta que ha puesto quien va a dirigir todo ese eje es la agricultura ecológica, precisamente porque contribuye a lograr esa neutralidad climática. Entonces, quiero que veamos un poco, o voy a remostrar los datos del sector, porque el crecimiento y la magnitud que tiene creo que es importante para que veamos también en qué nos estamos moviendo. Y aprovecho también porque coincide con el informe anual de la producción ecológica que presentamos la semana pasada.
Y luego esos datos del sector, hablar del Green Deal, de qué significa el Pacto Verde Europeo y por qué ha puesto a la agricultura ecológica en el centro de la mesa, el olivar ecológico, y por supuesto también terminar con el informe que hicimos en 2018, encargamos a la Cátedra Ecovalia de Producción Ecológica de la Universidad de Córdoba, pero que sigue estando de permanente actualidad y además ha servido para muchas cosas, como veremos. Si me permitís, voy a compartir la presentación. Un segundito y vamos a darle a compartir. Vamos a ponerla en modo presentación. Me imagino que la estáis viendo, si no la estuviera viendo alguno o algo que digo. La vemos. Perfectamente, gracias. Entonces, como veis, he respetado hasta la portada que estaba del año pasado, digo, para mantener en la, para, digo, sigamos en las esencias de lo que nos habíamos planteado. Como hemos dicho, íbamos a ver los datos, ¿vale? Empezamos y a nivel mundial deciros que la agricultura ecológica en el mundo son 72.285.000 hectáreas. Lejos de lo rimbombante que suena este dato, comentar que ha crecido y sobre todo también que cuando veamos luego que la producción ecológica en su totalidad contribuye a reducir el cambio climático, todos los cultivos, unos en mayor grado, unos en menos grado y otros en mayor, el máximo exponente, deciros que es el olivar ecológico, ya adelanto el dato para que lo tengamos en mente, pues son 72 millones de hectáreas en el mundo que están contribuyendo a reducir las emisiones de CO2. Y la superficie ha crecido 1,6. Esta distribución mundial, como veis, Oceanía tiene el 50%, pero es porque en Oceanía hay unas grandísimas extensiones de pastos de ganadería, unas explotaciones de 15, 20 mil hectáreas, verdaderas barbaridades. Todo el centro del continente prácticamente despoblado, pero están metidas en producción ecológica. Luego, a efectos ya más prácticos y productivos, pues hablamos obviamente que Europa tiene una importancia, destaca la importancia de la producción ecológica en Europa y Latinoamérica con ese 12% que va creciendo, ¿vale? España, comentaros también, que ocupa un lugar destacado. En España hay 2.355.000 hectáreas y esto supone que España ha entrado y es el tercer país en el mundo en producción ecológica. Es el tercer país que más superficie tiene en el mundo en producción ecológica. Con lo cual podemos decir que somos una potencia. En cuanto al mercado, lo pongo por aquí porque el dato es interesante y porque obviamente el crecimiento del mercado tira de la producción y también porque el consumidor al final se refleja que está buscando por un lado la salud, pero por otro lado también la sostenibilidad de los productos ecológicos y cada vez es más consciente también de todo lo que implica el cambio climático. El mercado ha crecido también, es una cifra a destacar, es el mayor crecimiento en los últimos años, un 9,27%, y en el mundo ya son 106.000 millones de euros los que se facturan en producción ecológica en todo el mundo. España está dentro del top 10, estáis viendo ahí 2.133, pero ese dato hay que actualizarlo, y son más de 2.300 millones de euros los que se están facturando en nuestro país ahora mismo al año en producción ecológica. Y estamos dentro del top 10 mundial. Luego veremos la evolución que ha tenido este país en el consumo, porque creemos que ha sido notable. En cuanto a superficie, en España lo he comentado antes, son 2.355.000 hectáreas, redondeando, por comunidades autónomas, pues Andalucía lidera con más de 1 millón de hectáreas, ese 45%, le sigue Castilla-La Mancha con 413.000, y Cataluña en tercer lugar. Extremadura tiene 104.000 hectáreas en las últimas estadísticas del Ministerio, 104.000 hectáreas en producción ecológica. Sería la quinta región de este país. Pero el dato importante aquí, más que las cifras, es, y lo veremos luego en relación al Pacto Verde Europeo, es que en España el 10,24% de la superficie agraria útil está en ecológico. Es decir, una de cada 10 hectáreas agrícolas en España están en producción ecológica. Y esto es importante porque ha ido creciendo con los años. Y alcanzar ese 10% hace unos años, pues no estábamos ni en el 2 siquiera. O sea que esa evolución ha sido muy positiva. En cuanto a la siguiente diapositiva, hablando de cultivos, pues destacar que el olivar, muy cerquita del cereal, pero vamos, obviamente
lideran en España tanto el olivar como el cereal en superficie en producción ecológica. En España tenemos 209.000 hectáreas de olivar. Extremadura estaría en tercera posición en cuanto a regiones en producción. Extremadura tenía contabilizadas las últimas estadísticas oficiales del Ministerio 29.140 hectáreas, ¿vale? Irían por delante Andalucía y Castilla-La Mancha. Entonces ocupa un lugar predominante. Si antes dije que el olivar tiene un balance, y lo veremos después también, que es el que mejor contribuye a la lucha contra el cambio climático, a la reducción de emisiones de carbono, pues estamos hablando también del potencial que tenemos aquí, y es un argumento que tenemos que utilizar también a la hora de comercializar el producto, de darle valor al producto. Que estas 209.000 hectáreas son 209.000 hectáreas de sumidero de carbono, ¿eh? Es decir, de que no emiten ni un solo gramo de carbono a la atmósfera, y además no solo no lo emiten, sino que están contribuyendo a su reducción porque tienen ese balance negativo. Repasando el resto también, pues hombre, la tetralogía mediterránea, podríamos hablar, incluyendo los frutos secos, son los que destacan, pues cereal, olivar, frutos secos o viñedos, y valores importantes también en cultivos de gran valor añadido, pues como serían las hortalizas, los subtropicales están creciendo muchísimo también, en otro orden de cosas, por hacernos una idea de cómo está el escenario de cultivo en España. En cuanto al mercado, pues lo comentaba antes, esta cifra probablemente se pasen ya de los 2.300 millones de euros. Durante la crisis del COVID, hace justo un año, durante el primer semestre, de lo más duro también, pues el consumo de productos ecológicos ha subido. En el primer semestre tenemos un sondeo que hicimos entre los socios nuestros, y hay sectores que subieron un 35% su facturación. En general ha subido. También con nuestros socios europeos nos han trasladado la información, y prácticamente en todo el mundo el consumo de productos ecológicos ha subido. El consumidor ecológico asocia producto ecológico a producto saludable, y en un momento en el que la salud está más puesta en entredicho que nunca, pues obviamente ha servido de resguardo. A través también, pues el sector sí que ha sabido trabajar muy bien, el comercio, la distribución a domicilio, el comercio online, el producto también local, y todo eso ha contribuido positivamente. Entonces, digo, el mercado tira, sigue tirando, y los datos son positivos, porque en España ahora mismo el gasto per cápita estamos hablando de unos 50 euros por habitante y año. Estamos muy lejos de los 300, casi 370 que puede haber en países como en Suiza o Dinamarca, que lideran, pero hay que fijarse siempre en el primero para ir a más, pero también tenemos que fijarnos en de dónde venimos. Y hace entre 6 años, una cosa así, estábamos en 20 euros por habitante y año de gasto, con lo cual, fijaros el crecimiento que ha tenido el consumo en nuestro país y que sigue teniendo, ¿vale? Eso en cuanto a las tendencias. Y llegamos a uno de los puntos claves que comentaba antes. Como decía, digo, vamos a hablar del estudio que se hizo en su momento, pero que a lo largo de este año, pues en julio del año pasado, la Comisión Europea presentaba el Pacto Verde Europeo, por el cual la Comisión Europea pretende lograr la neutralidad climática de Europa en el año 2050. Porque ahora estamos con la pandemia, pero el mayor problema que tiene la humanidad, que tiene el mundo ahora mismo encima de la mesa, la pandemia vamos a llamarla que es coyuntural, y probablemente venga muy ligada o sea consecuencia también del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, y vaya todo enfocado por ahí. Pero el cambio climático estaba antes del COVID, y probablemente el año que viene el COVID quede como un mal recuerdo, cercano todavía, pero estaremos hablando de cambio climático porque eso sí lo tenemos encima de la mesa. Entonces, el mundo toma acción y la Unión Europea ha planteado esta estrategia que afecta a todos los órdenes económicos de la Unión. Transporte, energía, agua, y el sector agroalimentario no puede permanecer al margen. Y al sector agroalimentario, pues como digo, le ha puesto deberes, y deberes que están dentro de la estrategia de la granja a la mesa,
para el sector agroalimentario, para el del que nos ocupamos, y luego también otra estrategia que es la biodiversidad 2030, que toca un poco más la parte ambiental, porque lo que habla es como qué estrategias, qué va a hacer la Unión Europea para la conservación de la biodiversidad. Pero la traigo aquí porque tanto en una como en otra, y ya me centraré en la de la granja a la mesa, la producción ecológica está puesta en el centro, es la línea maestra que articula todo. Las estrategias fundamentales, esas estrategias, digo, las acciones las han centrado en la producción ecológica. ¿Por qué? Pues porque la producción ecológica, es decir, si lo que queremos es lograr la neutralidad climática y estamos ante el único sistema reglado, porque no olvidemos que la producción ecológica está basada en un reglamento europeo, no es una norma privada, no es una norma que digo, pues una moda, que vayamos a poner una etiqueta, sino, oye, hay un reglamento europeo que define cómo se debe producir, cómo se debe etiquetar, cómo se debe controlar, es decir, un sistema reglado que además contribuye notablemente a la reducción, a la mitigación y adaptación al cambio climático. Por ello, la Comisión Europea decidió ponerla ahí. Objetivos que ha marcado, pues ahí pueden ver algunos importantes, y además la estrategia de la granja a la mesa está en inglés, perdón, farm to fork, pero va desde la producción primaria, pero luego también al mercado, toda la cadena completa. El nombre, la verdad, que se lo han buscado al dedillo, porque es que va desde que estemos en el campo hasta la mesa. Y desde que estamos en el campo, pues hablan de reducir por un 50% la pérdida de nutrientes. Para ello hay que bajar el aporte. Es que no tiene mucho sentido que hoy en día estemos hablando que hay zonas de alta contaminación de nitratos, donde está limitado, tanto con ecológico como convencional, vamos, ecológico por supuesto, como convencional, para ambos, el número de unidades de nitrógeno máximas que se pueden aportar. Porque es que lo que estamos hablando es que tenemos zonas donde hemos tirado el dinero al campo. Básicamente, traduzcámoslo así, hemos estado tirando dinero al campo, el que tengamos esos altos niveles de contaminación por nitratos. El uso de antimicrobianos en ganadería, pues también hay que hacer una reducción, el de plaguicidas químicos. Y esto, ojo, que ha sido interpretado por muchos como una amenaza, que vamos a perder competitividad. El sector ecológico, debo decir, el sector agroalimentario en general, lleva ya muchos años dando pasos y avanzando hacia esta cuestión, porque además el propio sector de producción de insumos, las casas de fertilizantes fitosanitarios, rara es la que a día de hoy no cuenta ya en su gama de productos con productos ecológicos, y no uno ni dos para complementar, sino una gama amplísima. Productos que no solamente se están utilizando en agricultura ecológica, sino que son muchos agricultores convencionales los que están aplicando también esos productos. Con lo cual, lo que se habla aquí es de reducir los más peligrosos, porque hay algunos, obviamente, que hay que analizar y hay que quitar. Y luego no dejemos tampoco de pensar que esto es un documento político. El documento político se ha de traducir luego en reglamentos o cuestiones que obviamente afectará mucho a la definición de la futura PAC, pero que tendrá matices, y a lo mejor hablamos de hoy, el 50% no tiene que escoger la lista de todos los autorizados y quitar el 50%, es decir, que si los más peligrosos suponen el 30%, pues vayámonos a quitar el 30% y los otros se vayan barajando. Pero que en definitiva el sector ha andado mucho. Y luego hay un punto importante, y es clave en todo, por lo menos es más llamativo, que es el objetivo de alcanzar el 25% de la superficie, que el 25% de la superficie agrícola de la Unión Europea sea ecológica para el año 2030. Esto es un reto importantísimo, porque además está cuantificado, es decir, lo que tiene esta estrategia no es que ha dicho, oye, vamos a fomentar la agricultura ecológica, incrementar, que son deseos, pero no están cuantificados, no tienen unos números detrás, con lo cual dentro de unos años no son medibles. Oye, ¿hemos llegado al objetivo? No. Con esto estamos hablando que sí, lo ha marcado. El 25% de la superficie agraria útil esté en ecológico en el año 2030. ¿Esto qué supone? Ahora mismo se está negociando la futura PAC. La PAC que tiene que entrar en vigor en el año 2023 para los próximos años se está negociando ahora. Y obviamente influye en la futura PAC. Si todos los países miembros tienen que decir, oye, tienen marcado que es que tenemos que subir a la incrementar la agricultura ecológica, tendremos que articular medidas en esta PAC y en este plan estratégico nacional que se está elaborando para que podamos conseguir ese objetivo. Con lo cual, la producción ecológica, y entendedme que estamos en eso de olivar y hablo en producción general, pero claro, el olivar está dentro y es un elemento importante, es uno de los pilares de la producción ecológica en nuestro país,
pues se va a ver bastante, se tiene que ver bastante beneficiado, tanto mantener lo que ya se tiene como crecer en superficie y en número de operadores, con lo cual hay que poner los ojos ahí porque ciertamente las futuras políticas van a ser muy positivas con ellos. Pues dicho esto también, y por eso decía que es importante que comentásemos lo del pacto, el Pacto Verde Europeo, la estrategia de Granja a la Mesa, porque está ligada con la contribución a la reducción de emisiones de carbono y a la lucha contra el cambio climático, a la mitigación y a la adaptación que tiene la agricultura ecológica. Y por eso se la ha puesto aquí y por eso va a ser una protagonista en los próximos años. Y ya veremos en el 2023 cómo en las futuras convocatorias de ayuda pues saldrán los planes de los programas de desarrollo rural, pues unos apoyos importantes a la agricultura ecológica y nuevas ayudas para incorporación. En relación con los ecoesquemas también, pues nosotros, por ejemplo, estamos planteando que la agricultura ecológica siga en el segundo pilar, se la siga defendiendo en el segundo pilar, porque es su lugar natural, es donde tiene que estar, pero sea compatible también con los ecoesquemas, porque los ecoesquemas que se ha planteado ahora viene a ser algo parecido al anterior pago verde o al greening que está en vigor en la PAC, pues ahora van a ser unas figuras voluntarias de cumplimiento, de cumplir unos criterios ambientales adicionales, por los cuales el agricultor percibirá unos ingresos. Pues en el conjunto de ecoesquemas que ahora mismo el Ministerio tiene definidos, que son 9, todos ellos cumplen lo que hace la agricultura ecológica, con lo cual la agricultura ecológica ha de ser perfectamente compatible con ese ecoesquema. En esta gráfica que veis aquí hemos hecho, esto es un esbozo propio, ahora pues digo, calculamos, oye, cuánto falta, qué esfuerzos tienen que hacer las distintas comunidades autónomas para lograr llegar al objetivo, ¿vale? Y fue cogiendo pues la encuesta de superficies agrarias de las estadísticas del Ministerio, sacando las superficies agrarias útiles totales de todas las comunidades autónomas y comparándolas con la superficie ecológica que tenían y ver cuánto representaba el 25%. De aquí al 2030 es probable que la superficie agraria útil no haya variado. No estamos en Brasil, donde están roturando, desmontando, deforestando el Amazonas y poniendo nuevas zonas de cultivo. En España, más o menos, pocas zonas de cultivo nuevas más se van a incorporar, con lo cual ese es un valor estable y lo que puede crecer la agricultura ecológica. A día de hoy, como decía, estamos en el 10%. España necesita en total unos 6.300.000 hectáreas, con lo cual necesita 4 millones de hectáreas más de aquí al 2030, incorporar 4 millones de hectáreas más para llegar a ese 25%. Las líneas en verde, veis, pues lo que cada comunidad autónoma tiene avanzado y lo que le quedaría. Pues destaca Cataluña, está en un 22%, Andalucía en un 21%, Baleares en un 19%, Murcia en un 18%, Navarra en un 20%, la comunidad valenciana en un 17%. Esta disparidad es porque ha sido la disparidad de apoyos que ha tenido la agricultura ecológica. Unas comunidades autónomas lo han apoyado más tradicionalmente a lo largo de los años en sus PDR, otras menos, ha tenido más recorrido menos, entonces pues hay quien tiene todavía que hacer un gran recorrido. En Extremadura, de los 3 millones de hectáreas, 3.066.000 hectáreas que salen de la SAO, ahora mismo habría 104.000 en ecológico, pues necesitaría unas 662.000 hectáreas más para llegar al objetivo del 25%, que sería unas 700. Es decir, Extremadura, para estar cumpliendo el pacto del objetivo verde, tiene que tener unas 725.000 hectáreas. Marca de un 3%, tiene que hacer tiene un camino largo todavía que recorrer, con lo cual, como dato, ya no es si va a llegar o no va a llegar, sino es que tengamos claro que la futura PAC y las políticas agrarias tienen que intendente a apoyar para incrementar esto, porque esto es un objetivo que nos marca Europa, que hay que cumplir sí o sí, puede ser el 25, el 23 o el 22, porque el 25 está marcado como mínimo, pero que hay que cumplirlo seguro, con lo cual va a influir en todo lo que nos viene desde ahora en adelante en cuanto a producción ecológica. Comentado el tema del Green Deal, pues deciros también, la producción ecológica cumple los objetivos del desarrollo sostenible. Y cuando digo cumple, es que de los 17, cumple con 9 objetivos o encajan perfectamente, sin tener que hacerle muchos arreglos para que diga
o argumentarlo demasiado para que entre. Y entre ellos hay objetivos medioambientales y objetivos de cambio climático, que creo, yo digo que, que van en relación por ahí. Es otro motivo más también por el que está puesta en el centro de las políticas ambientales que se ha marcado la Unión Europea, que ahora lo están copando todo. Y llegamos a la parte del informe. Una vez visto, os he puesto en contexto de los datos crecientes, es decir, estamos en un sector creciente, que si hablamos que el sector contribuye al cambio climático, pues obviamente mientras más crezca, mejor contribución tendrá. Precisamente por esa contribución se le ha puesto en el centro de las políticas europeas que os he comentado, y tenerlas en cuenta por ese futuro crecimiento. ¿Y qué hicimos nosotros en 2018 en relación a esto? Pues estamos en un sector que necesita mucha información, datos estadísticos de consumo, datos de crecimiento, etcétera. Estamos muy faltos de información, en el que se presuponen muchas cosas. Y esta era una de ellas también, en la cual yo decía, oye, a cualquiera de todos los que estamos ahora mismo aquí en esta sala virtual, nos preguntamos, ¿la agricultura ecológica es buena para el cambio climático? Probablemente diríamos todos que sí. Pero cuando nos íbamos a la Oficina Española del Cambio Climático, pues nos decían que sí, que muy bien, pero no hay datos detrás de ello. Bueno, pues si no hay datos detrás de ello, vamos a buscar esos datos. Y pusimos a trabajar a la cátedra de producción ecológica Ecovalia de la Universidad de Córdoba, y le encargamos, oye, vamos a hacer un estudio, pero un estudio además en el entorno mediterráneo, porque hay estudios de producciones, de emisiones de CO2 en producciones lecheras en Dinamarca, o en otros entornos que no se corresponden también con la realidad nuestra. Necesitábamos ver datos con la realidad nuestra. Y ese estudio pues consistió en, plantearon en hacer un metaanálisis donde se analizaron más de 1.000 trabajos previos que había hecho para ver, oye, a ver qué dicen todos estos trabajos, a ver a qué conclusiones llegan, saquemos unas estadísticas de a dónde llegan, qué recomendaciones dan. Y además tuvimos una cuestión también en el diseño, que fue, es decir, hablar de kilo de producto, para que no nos pudieran tampoco achacar muchas veces que dicen que la producción ecológica, hombre, que como probablemente si salen unos datos positivos, porque iba a ser que claro, que como es menos productiva, ¿vale?, que como la productividad por hectárea es mucho menor, pues entonces no, bueno, así, ¿vale?, puede ser buena para el clima, pero mala económicamente. Pues nos centramos en kilos de producto, sobre todo para entender que la producción ecológica es que es económicamente rentable, agronómicamente viable y medioambientalmente necesaria. Tiene esos tres componentes. Y este fue el estudio que sacamos. Hicimos, pueden verlo también, y lo he puesto aquí, digo, un estudio está en la página web nuestra, lo pueden descargar, tanto el estudio, que es un tocho, una lectura importante, como luego una versión reducida que sacamos, que se hizo pues, precisamente para poder analizarlo de la manera un poco más rápida, sin entrar a fondo en todo el análisis, pero digo, descargable, difundible, lo tienen ahí porque precisamente lo que nos interesa es que llegue, lo hemos movido por eso, pero que, digo, que tenga una difusión la mayor posible, para que contribuya al conocimiento de los efectos positivos que la agricultura ecológica tiene sobre el cambio climático. Esta sería también la portada del informe técnico, que también la pueden descargar ahí, la pueden conocer. Y vamos a ir viendo primero unas conclusiones, ¿vale? En general, luego veremos algunos datos así, pero que también explicaba, esos estudios explicaban no solamente los datos, sino el por qué también sucede esto. De entrada, vamos a poner una máxima, que es que todos los sistemas ecológicos tienen una emisión, es decir, reducen el impacto de carbono en mayor medida que los convencionales, las conclusiones del estudio. Eso de entrada, que lo veamos con todo. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, el suelo, elemento fundamental en producción ecológica. En la agricultura ecológica hablamos de que alimentamos el suelo, no la planta. El suelo es nuestra cuenta corriente, donde estamos almacenando los nutrientes, almacenando carbono. Teniendo un suelo rico, cualquier cosa que hagamos arriba medianamente nos va a funcionar. Entonces, como estamos viendo en esta gráfica, lo que estamos haciendo precisamente es que, en vez de tener el que tengamos unos suelos ricos en materia orgánica, con muchísimo contenido de materia orgánica, básicamente es carbono.
Pues estamos teniendo este carbono en el suelo y no en la atmósfera. Las prácticas de la agricultura ecológica, de abonados orgánicos, de restos de abonos verdes, etcétera, lo que estamos haciendo es concentrar, y en agricultura ecológica el reglamento lo que dice es mantener o mejorar la fertilidad del suelo. Entonces, ese carbono que estamos viendo, el carbono, lo estamos metiendo aquí. Eso es contribuir. El problema que tenemos con el carbono es cuando está aquí en el cielo. Teniendo en el suelo es positivo. Ese es el primer elemento, que no lo tenemos en la atmósfera, lo tenemos en el suelo con las prácticas que hacemos. Porque hay abonados minerales, otros suelos, que básicamente le llamaríamos dopados, que es cuando dice, bueno, pues le echo un abono mineral de absorción, un abono químico de absorción rápida, que nada más caer, la planta la absorbe de manera muy fácil, pero al final en el suelo no estamos quedando nada. Con lo cual ahí los átomos de carbono no están aquí. Aquí no habría prácticamente nada y estaría, eso sí, pues contribuyen más. Pero en este caso estamos almacenando carbono en el suelo. Es una de las cuestiones que hace la agricultura ecológica. Las cubiertas verdes, pues un elemento importantísimo también. Volvemos a lo mismo de antes. Al final, una cubierta verde es un elemento vegetal. ¿Qué estamos teniendo? Una cubierta verde es carbono en el suelo y no en la atmósfera. Con las cubiertas verdes estamos también evitando la erosión, con lo cual seguimos manteniendo suelos fértiles con capacidad de producir, y un suelo fértil no es otra cosa que un suelo que tenga carbono ahí. Si no lo tiene, no es un suelo fértil, ¿vale? O sea que ya tenemos un elemento importante aquí. Las cubiertas verdes lo que hay es que manejarlas adecuadamente. En climas como el nuestro, pues cuando estamos ya más o menos por esta época, pues hay que quitarlas del medio antes de que empiecen a florecer y a emitir semillas, antes de que florezcan y emitan semillas que nos van a incrementar, pues una siega, bien por integración con ganado en el caso que se pueda, bien con desbrozadora, y el resto sigue aportándose ahí, con lo cual es un elemento también importantísimo a la hora de las prácticas de lucha contra el cambio climático. También porque en producción ecológica hablamos de, y he estado mencionándolo, no solamente lucha contra el cambio climático, también hablamos de mitigación, porque hay cosas también que por la propia inercia de los sistemas climáticos va a ser complicado, y adaptación al cambio climático es importante también, porque habrá cuestiones que el cambio que esté produciendo que nos tengamos que adaptar, ¿vale? Una cosa es mitigar y otra también nos tendremos que adaptar, porque a lo mejor resulta que aun haciendo las cosas muy bien, no conseguiremos darles la vuelta. A lo mejor, pues ninguno de los que estamos aquí veamos resultados a medio plazo, ya si no nuestros hijos o nuestros nietos vean la reversión, pero por lo tanto adaptarnos. Y en esa adaptación, el que las variedades en producción ecológica usen variedades tradicionales adaptadas al clima, van a funcionar bastante mejor que variedades importadas o de otros climas, otras cuestiones. Yo pongo un ejemplo y me voy a salir del mundo del olivar y me voy a ir al mundo del vino también, y pasa una cuestión con importar las variedades francesas, Cabernet Sauvignon, unas Syrah, unas Merlot, unas cuestiones que pueden dar unos vinos estupendos, pero digo, tenemos un doble factor contradictorio. Por un lado, donde más a gusto va a estar una Cabernet Sauvignon es en Francia, más que pasando 40 grados que nos puede pasar aquí en verano en Almendralejo o en cualquier sitio de Extremadura criándose ahí. Eso por un lado. Y por otro lado también, que digo que al final quien mejor va a saber trabajar una Cabernet Sauvignon, pero esto ya es un matiz subjetivo que les pongo, va a ser un francés, que no a lo mejor aquí, aunque hagamos un vino estupendo, y aquí sabremos hacer una, digo, aquí pues tendremos el potencial para sacarle el mayor rendimiento a nuestras variedades. Pero esto me desvía un poquito, pero era como comentario solamente. Luego también estamos en un sector por antónomo, en el cual en el ADN nuestra vocación ambiental es importante, y estamos en un sector donde el empleo de energías renovables también es muy alto, y hay un montón de ejemplos en agricultura ecológica. Producciones, los productores ecológicos, las explotaciones ecológicas tienen un uso alto de energías renovables, con lo cual se contribuye también a esta cuestión, digo, como entre datos también que se extraían. Pero ya le digo, en lo otro, las propias prácticas en sí de la agricultura ecológica, cómo contribuyen notablemente. Y en cuanto a datos, pues como pueden ver, y empezamos ya directamente con el olivar. Esto es lo que les decía, es el cultivo estrella, y hay que llevar a gala que el olivar
reducen la huella de carbono en más de un 100%. Aquí pueden ver en las curvas cómo un olivar convencional, de los resultados de media extraídos en ese meta-análisis, tenía una emisión de 1,7 kilogramos de CO2 por kilogramo de producto, cuando estábamos hablando que el ecológico, el balance era negativo. Nosotros solemos decir en todas nuestras campañas, además, que es que digo que contribuyen el 100%, porque explicar el balance negativo muchas veces cuesta, ¿vale? Cuesta, pero vamos, también lo resumimos en una frase, es decir, no solamente no emitimos ni un solo gramo, porque todo lo que emitimos, porque al final el mover el tractor, la desbrozadora, todo lo que podamos emitir para producir un kilo de aceite queda compensado, pero es que además también al ser el balance negativo estamos también compensando lo que otros emiten, con lo cual hacemos un efecto sumidero de carbono. Y es un valor importante que hay que poner y hay que defender. Para las políticas agrarias que van viniendo, ya están también sobre la mesa, ya lo han constatado y en eso ya llevamos eso adelantado, pero que luego también mercados de carbono por desarrollar o algo, pues si estamos hablando de las 100.000 hectáreas de olivar que hay en Extremadura, pues oye, es que tenemos 100.000 hectáreas que es un sumidero de carbono, con lo cual contribuyen positivamente e incluso puedo decir, oye, pues nos podrían pagar lo que estamos nosotros asumiendo, lo que estamos haciendo de sumidero. En cuanto al olivar. Aquí esta foto la he traído para que no pensemos en un olivar hecho medio un bosque, el olivar es un bosque, ¿vale? Humanizado, diseñado por nosotros y con una función específica, pero me refiero a un olivar salvaje, con las hierbas comiéndose los olivos y olivos improductivos. Una explotación, como pueden ver aquí, en seto, con recolección mecanizada, perfecta, con su cubierta vegetal, perfectamente implantada. En este caso, este olivar tiene metido ganado, hay ovejas también aquí pastando. Que las bajeras las ramonean un poquito para la recolección mecanizada, le va estupendamente. A ellos no tienen mayor problema. Y tienen, pues al final se le traduce en pues lo que estamos hablando aquí de reducción de emisiones de carbono, pero que incluso también, oye, pues estamos notando que con el paso del tiempo menores aportes de fertilización que tenemos que hacer, porque la cuenta corriente, que es el suelo, esto que ven aquí, pues a poquito, ir guardando, pues resulta que estando la cuenta corriente llena, pues cada vez tienen que ir metiendo menos, aportando menos. Entonces lo trae aquí. Digo que este olivar es perfectamente productivo, hace unos aceites, esta gente hace unos aceites fantásticos, ganadores de muchísimos premios, y es un ejemplo de cómo está implantada una cubierta verde, de un manejo ambiental y cómo tiene unos valores también, contribuye a la reducción de las emisiones de carbono y, por lo tanto, a la mitigación del cambio climático. Otros cultivos por mencionar también, que ve eso, pues cereales de invierno tienen una reducción de un 42% de la huella de carbono, como pueden apreciar ahí. En los cítricos, más de un 60%, con distintas variedades que pueden ver. Si cogen el estudio, ya les digo, les invito a descargárselo, podrán ver también otros cultivos como los frutos secos, que están en un 40 y tantos%, y digo, había también las hortícolas también, incluso comparando el bajo plástico con el exterior, tienen toda esa información ahí, les invito a conocerla, les invito a estudiarla, y nosotros por nuestra parte, pues también obviamente tenemos que hacer valer lo positivo de la agricultura ecológica en este sentido, y hacemos campañas promocionales, lo que le hemos llamado la fórmula Ecovalia, que al final, más eco, una mayor alimentación ecológica implica una reducción de CO2, puedes ver, más eco es menos CO2, ¿no? Que lo incorporemos al valor añadido de nuestro producto, ¿vale? Digo, algo también tangible, explicable, y que en la conciencia un poco de la sociedad en general y del consumidor general, pues está ahí. La salud, por un lado, pero también la preocupación por el cambio climático cada vez más creciente. Otro ejemplo también de campaña. Y yo, por mi parte, pues esto es todo lo que os quería trasladar y os quería contar.
y quedo a vuestra disposición. Digo, creo que tenemos un rato también para responder cuantas dudas hayan servido o hayan surgido. Así que muchísimas gracias. Alfonso. Muchas gracias, Diego. Pues yo tengo aquí varias preguntillas que me han ido surgiendo de tu ponencia y otras que ya tenía. Lo que has comentado antes de la producción, ¿no? El olivar que veíamos más o menos casi en seto, el haya, por ejemplo, que tiene unas 18.000 hectáreas a nivel mundial, se está metiendo en ecológico. Y con el dicho que escucho yo muchas veces por la radio, si un rico se ahorca, cuenta le tiene. Así que yo creo que es un mercado que va hacia arriba. La semana pasada traía a la jornada un comentario de Antonio Gallego, de Migasa, en la cual le decía que hacía falta aceite ecológico en el mercado. Ya hemos visto que existe una demanda nacional e internacional, pero ahora mismo el diferencial de precio estaría en torno a los 60 céntimos, si no me corriges tú y si no, pues nos da otro dato. ¿Se mantendría ese diferencial si no hay una también comercialización con ese incremento de producción de aceite ecológico que es deseable y esperable con los cambios en la política agraria? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que se puede mantener ese diferencial, porque todavía quedan mercados por conquistar, ¿vale? Quedan muchísimos mercados también por trabajar, porque estamos hablando el consumo a nivel nacional de aceite, el consumo aquí va cayendo, ¿vale? Y es una cuestión que el sector tiene que trabajar. Pero es que luego, a nivel internacional, y además, si lo dice Antonio Gallego de Migasa, digo, datos tiene porque vende unos cuantos litros de aceite. Y hay mercados todavía por conquistar. Tenemos ahí también que se vuelve a abrir otra vez y esperemos que este impasse que se ha dado de apertura del veto norteamericano de los aranceles sea más permanente, con lo cual todavía queda recorrido por hacer ahí. Obviamente tenderá también un poquito a mayor presencia, vamos, la ley de la oferta y la demanda, pues a lo mejor ese diferencial tienda a igualarse un poco, pero nunca estar al mismo nivel. Sí que va a seguir teniendo, porque estamos hablando de otro nicho de mercado diferente. Entonces yo creo que con esa generalización está ahí. Lo mismo te digo y engancho con otra cosa, que hacen falta hectáreas de olivar ecológico, hace falta olivar ecológico en el mercado, pero no es la solución única como planteó nuestro ministro Luis Plana. La cuestión de decir, oye, pues la solución a la crisis de precio pasa por poner todo en ecológico, ¿no? Quieto parado. O puede ser, al final las cosas, yo ya he visto en esta vida que no hay una solución única, sino que es la suma de muchos pequeños factores, y así es como funciona. Y este sería un pequeño factor, pero no el único. Siguiendo con el tema de los mercados internacionales, existen muchas veces comentarios, yo suelo decir de barra de bar, en los cuales pues se habla de determinados países del norte de África que no cumplen la exigencia que se establece muchas veces en los agricultores nacionales. Y en cambio, por ejemplo, tenemos Túnez, que es un líder de producción de aceites de oliva virgen extra en ecológico. ¿Existe algún tipo de control internacional en los cuales se pueda garantizar que se están haciendo los controles, o eso está feo? Mira cómo si otros organismos de certificación en otros países lo están haciendo igual de bien que lo hacemos nosotros. Los controles existen porque al final son también organismos europeos los que están trabajando fuera en países terceros. Es decir, que no solo al final, para que importen ahí, el organismo que certifica tiene que estar autorizado en la Comisión Europea, por la Comisión Europea, con lo cual, pues digo, son una de terceros. La calidad de los controles, pero luego hay un segundo control aquí. Cuando alguien importa aceite aquí como importador, aquí se le somete al control también. Entonces, digo que esos están pasando controles. Es decir, cuando en el caso de Túnez, y yo eso lo he trasladado en el Ministerio, a la Junta de Andalucía, a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, digo, la Junta de Extremadura, a cualquier administración que nos vaya, señores, nos tenemos que poner las pilas que nos están pasando.
que nos están pasando porque nos hemos relajado un poco en el, por ejemplo, en el liderazgo del aceite en superficie. Túnez ya va por delante de nosotros, han metido más hectáreas, nosotros estábamos los primeros, esta cuestión, pero han llegado ellos. Siempre nos podrán ganar, porque al final también un jornal en Túnez no es como un jornal nuestro aquí. Entonces, en esa faceta, ahí, pero ya eso se sale del ámbito del ecológico, entre otros ámbitos como sociales o laborales, en esa cuestión. Ahí es donde nosotros, pues, la apuesta la tendremos que hacer por otras vías, por la calidad o por otras cuestiones. Pero en cuanto a controles, yo no desconfiaría de los controles abiertamente, siempre hay casos de fraude, los hay hasta aquí dentro también, ¿sabes? Digo, porque donde existe un sistema regulado siempre va a haber alguien intentando saltárselo, y más también, pues, si hablamos de diferenciales de precios, pero que al final existen tanto organismos de control allí fuera que son autorizados por la Unión Europea, y luego aparte que quien importa aceite aquí tiene que, aquí se les pasa el control también. Me pasan por WhatsApp una pregunta de un amigo que yo siempre estoy con el tema del bolsillo del agricultor para, eso es lo que hace. Aclarar que el olivar ecológico no siempre es perder dinero, sino que se le puede mejorar lo que es la competitividad. Y entonces, pues, este amigo pues me achaca que soy muy pesetero, ¿no? Y en ese tema de que hay que llegar a ese 25% de superficie agraria útil, y en Extremadura estamos en torno a un 3, solamente hablamos de ayudas, ¿no? Tú has nombrado ayuda a la incorporación, ayuda a criterios ambientales. ¿Dónde queda la motivación y la creencia en un mundo mejor? Es decir, ¿y cómo conseguimos nosotros convencer a un agricultor, o no a convencer, sino a creer realmente que esto es el camino más correcto para todo el mundo? Esa labor de difusión y de adoctrinamiento, de predicación, ¿cómo se puede albergar o cómo lo podemos conseguir? Danos ideas para otra jornada, para el año que viene, a ver cómo conseguimos más. Yo llevo ya, como has dicho, muchos años, como tú dices, predicando en esta cuestión, pero es un predicador que lo primero que hace cuando entra, digo, señores, esto no es una cuestión de fe, ¿sabes? Digo, sino que esto es una cuestión de y además lo digo también, ecológico, digo, pues el eco, digo, lo puedo ligar con economía, y vamos a hablar de una economía lógica, ¿vale? Y una economía lógica en la cual que dice, si yo mato o me cargo la fuente de donde obtengo los recursos que me dan de comer, y en este caso hablo, pues, del entorno, de la tierra, una cuestión, pues ahí la lógica ya se cae detrás. Es el juego de palabras que hago con eso. Entonces, es que no podemos obviar, pues habrá 18.000 criterios para entrar, digo, y la creencia en hacer las cosas en un mundo mejor, pero claro, en ese mundo mejor, al final, y lo he mencionado, digo, la agricultura ecológica no es que tenga que ser, es decir, que afirmo que es agronómicamente viable, es decir, no me sirve cuando me dicen es que es menos productivo, que lo sea, digo, tengo cientos de ejemplos, y en olivar más, ¿vale? De olivares exactamente igual de productivos o más que olivares ecológicos, se trata del trabajo que se haga. Económicamente rentable, ¿vale? Al final, todos tenemos la mala costumbre de comer tres veces al día y la comida vale dinero, como yo digo, entonces, pues, necesitamos, esto es una actividad económica, es económicamente rentable, ¿vale? Aquí no se trabaja por amor al arte, sino porque si no hay economía no hay vida, ¿vale? Y obviamente es medioambientalmente necesaria. Ya no hablamos de una opción, y ahí, aunque yo he mencionado que hay que meterlo como valor añadido, pero es que vamos abocados a decir o esto o no hay alternativa, ¿vale? Entonces, juntando las tres cosas cuando funciona el tema de verdad, ¿vale? Si no podemos tener, no funcionaría, se cae alguna de las patas. La agricultura ecológica al final es como una mesa con muchísimas patas, no con una, con dos, sino tiene muchísimas patas, lo bueno que tiene. Entonces, para convencer al agricultor ahí, que sea por las ayudas, que tenga el incremento de ayudas, y a lo mejor hablamos de algunos agricultores en olivares de sierra, olivares poco productivos, que digan, coño, es que la foto que yo he puesto, el de olivar de seto, pues resulta que ese a lo mejor tiene unos costes de recolección, unos costes de producción de 1,30 y el otro está en 2,70. Digo, bueno, pues ese hombre dirá, yo necesito un complemento de apoyo ahí también. A eso le sumemos esos 60 céntimos y volvemos todos a criterios económicos, pero es que los criterios ambientales están ahí y, como digo, a la fuerza ahorcan, ¿no?
y cuanto antes nos anticipemos a ellos mejor. Con lo cual, criterios cada uno que tenga lo que sea, pero que al final, y me ha pasado con muchísimos agricultores ecológicos, que entraron por la ayuda y pasado unos tiempos me dicen, yo ya no me salgo ni aunque me quiten la ayuda. Porque le han cogido tranquilo, porque les ha funcionado el sistema, porque han comprobado que no se están gastando más, que produce lo mismo y encima también pues, les están liquidando, en caso de cooperativa, les están liquidando mejor. El otro de los puntos, por ejemplo, hablamos de aceite ecológico, vamos a tocar el tema un poco de la aceituna de mesa, las cuales pues la zona de Almendral también tiene mucho olivar destinado a mesa y no tenemos ninguna hectárea certificada exclusivamente en Extremadura de olivar para mesas, quizá alguno para doble actitud. Y uno de los problemas radica, claro, que no poder utilizar la sosa para quemar la aceituna. ¿Qué handicap tendríamos o qué mercado? Ya el año pasado hablamos un poco de este tema, pero desde tu punto de vista, la aceituna de mesa, ¿qué futuro tiene en el sector ecológico? Y después pues, te hago otra pregunta sobre los subproductos que generamos en este sector. Pues hay una cuestión ahí, porque con el tema de la sosa, resulta, no lo hemos comentado aquí, pero digo, bueno, hablando, antes hemos comentado el mercado de Estados Unidos, la Unión Europea tiene su normativa y Estados Unidos tiene la suya propia, el NOP, el National Organic Program. Pues en el NOP, en la norma norteamericana, permiten el tema de la sosa. Y tenemos clientes que están haciendo aceituna de mesa con el método de cocción tradicional con sosa para exportación a Estados Unidos. Y allí tienen categorías, es aceituna ecológica, aceituna que es ecológica, lo único ha sido el tema de la sosa en la cocción, que está autorizado ahí y aquí no la pueden vender. Estados Unidos es un mercado importante, obviamente, entonces puede ser una de las vías. Nosotros aquí, dentro de nuestra actividad, trabajamos también con, pues estamos integrados en organismos europeos y una de las cuestiones es con la Comisión Europea y estamos dándoles la matraca. No solamente decirlo, sino presentando informes, presentando cuestiones, decir, señores, autoricen la sosa, que entendemos que no plantea un problema y además nos deja en una inferioridad de condiciones cuando en un mercado sí está autorizada, en otro no. Entonces es una vía y creo que la aceituna de mesa puede tener una evolución positiva en ese sentido, no solo por el mercado americano, sino facilitando un poco los métodos de elaboración. Otra pregunta, y ya, por ejemplo, la aceituna de mesa tiene un 50% de efluente, que es prácticamente salmuera, y el otro 50 vendría del quemado de la aceituna. Y hace años en CETAE con otras tres empresas pues hemos estado viendo que la potasa podría sustituir a la sosa, esta potasa podría utilizarse eficientemente como aporte de potasio a diferentes cultivos, pero nos quedaría buscarle solución al otro 50% de los efluentes. ¿Cómo encajaría una industria que tiene producción ecológica, y ya no es la aceituna de mesa, sino otros sectores que tienen un alto volumen de residuos que tiene una imposibilidad práctica de eliminación? ¿Eso se controlaría o se quedaría marcado por la huella de CO2 o cómo se compagina ser ecológico y generar muchos residuos? Hombre, no se compagina bien a nivel general. Si nos ceñimos al reglamento, y pasa muchas veces, el reglamento hay veces que no entra en el entorno, es decir, lo que te está hablando es del producto en sí, de cómo se ha producido el producto, de que el producto a lo mejor pues no ha aportado fertilizantes o plaguicidas químicos, pero es una pata coja que tiene el reglamento de producción ecológica, hay que decirlo, que es el entorno en el cual pues sí estamos trabajando también desde las organizaciones metiendo criterios adicionales. Nosotros en Ecovalia tenemos las normas Ecovalia también, tanto sociales como ambientales, pero vamos, te he puesto ejemplos las más cercanas, pero que hay un montón, en las cuales, pues mire usted, aparte de que su aceituna no tenga, es decir, esté limpia completamente y se la haga una analítica, no tenga ningún residuo, no me produzca usted de alguna manera que encima me esté dañando el medio ambiente, que el producto en sí, que es el que me voy a comer, vaya limpio. Vamos a hablar de una concepción global. Entonces ahí, obviamente, como digo, no casa el tema bien, pero me acabas de poner un ejemplo que todos los temas son solventables. Es decir, si pensamos en una almazara de hace 15 años,
con el tema de los alpechines y todas las cuestiones de hace 20 años, que ya había aceite ecológico, pero a lo mejor estaba, digo, los alpechines y todo eso se ha ido evolucionando, y estamos hablando hoy también de que están perfectamente integrados las plantas de compostaje para aportarlos como abono, o en el caso del cambio con la potasa, aportarlos como fertilización. Habría que hacer una labor de investigación ahí, para que yo creo que todo tiene solución con ese tema, pero perfecta, lo que es la certificación, perfectamente podrían obtenerla. Ya la última pregunta, y esto es a raíz de una noticia, había aparecido en prensa hace poco con respecto a la promoción que hace la Junta de Andalucía, y yo, porque he caído en la memoria, mi hermano es director de un colegio en Estepa, tienen comedor con cocinero y utilizan exclusivamente alimentos ecológicos. Esta actividad de promoción a nivel escolar, ¿cómo lo valoráis desde el punto de vista del consumidor y desde el punto de vista de las industrias que están sacando y comercializando estos productos? Porque aquí en Extremadura quizás esto no se estile mucho, no lo veamos en lugares, por ejemplo, si estamos enfermos vamos al hospital y deberíamos tener los mejores alimentos, los mejores, pues ya tenemos los mejores cuidados posibles. ¿Cómo valoráis este aspecto de promoción, sobre todo a nivel de niños, de padres que dejan y confían su alimentación a los comedores, y a nivel de la industria que tengan esa salida comercial? Pues es fundamental, porque cuando antes he mencionado de la granja a la mesa, me he centrado en la parte primera de producción, pues me he saltado, digo, la segunda parte, digo, la parte de mesa. La Comisión Europea habla del fomento del consumo. Y del fomento del consumo, que uno de los hitos para fomentarlos precisamente habla de la restauración pública, es decir, de las compras públicas por parte de los Estados miembros, de que empiecen a decir, bueno, señores, si nosotros estamos apoyando este sistema como sistema positivo, pues que lo metamos en colegios, en hospitales, en los comedores de los comedores, no puede ser. Ya me salgo, digo, no solo lo ecológico, no puede ser que me encuentre una manzana de Francia en el comedor del Ministerio de Agricultura en Madrid. Digo, fíjate si habrá manzanas en España para tener que la manzana proveniente de Francia. Entonces, lo entiendo súper súper positivo. En Andalucía ejemplos teníamos tanto por los colegios, qué mejor, y ha sido la vía de entrada de muchísimos consumidores, de ese incremento que hemos ido hablando antes de llegar a esos 50 euros. Muchísimos consumidores han entrado, para ellos no compraban ecológico, les resultaba más complicado algo, pero a sus niños sí les estaban comprando ecológico. Es decir, nosotros por nuestros niños, digo, vamos a darles siempre lo mejor. En los hospitales, en Málaga, el Hospital Carlos Haya de Málaga, ya está sirviendo las comidas en ecológico. La idea también es que se generalice. Y eso crea, obviamente, dinamiza el mercado y dinamiza las industrias. Viniendo, digo, esta mañana con una compañera, me estaba contando en Francia, pues que se ha creado precisamente una red, y ya no se ha creado en toda Francia, pero lo bueno es que son como redes locales, en las cuales han puesto de acuerdo tanto a los nutricionistas que diseñan los menús en los colegios, como a los productores, ¿vale? Como a la propia distribución, de manera que entre los tres han podido diseñar y están sirviendo menús en los colegios allí, de manera que el producto además no se encarece demasiado, porque pueden aprovechar productos de temporada, está sirviendo a los productores locales para poner el producto en las escuelas, y obviamente también no están dándole cualquier cosa, sino están marcados por las necesidades que les están pidiendo desde ahí. Entonces, que se están montando esos mecanismos, están funcionando y pueden ser muy positivos, y además que con las políticas europeas vamos a ver cómo va a ir condicionado a más en los próximos años. Pues nada, yo podría estar haciéndote preguntas hasta las 12 del mediodía, pero tienes otra reunión importante a las 11:30. Muchísimas gracias, Diego, por la presentación que nos ha hecho y por estar aquí con nosotros. Gracias a Ecovalía, pues ya en la segunda edición también habéis estado con nosotros y siempre habéis estado dispuestos. Gracias, Diego, y seguimos en contacto, y gracias por la labor que estáis haciendo.
Muchísimas gracias, Alfonso. Yo digo a vosotros por contar con nosotros. Gracias a todos los que han estado aquí atendiendo la charla esta y a vuestra disposición siempre. Así que un placer y que vayan bien las jornadas, que creo que son buenísimas. Gracias, Diego. Venga, un saludo. Hasta luego. Agradecemos a Diego que haya estado. Es por motivo de una asamblea que tienen de Covalia, pues no puede permanecer aquí con nosotros más tiempo. Y uno de los aspectos que me gustaría haber comentado a la entrada son las cuestiones también que la I+D pues también está con aspectos de investigación sobre los aceites de oliva. Voy a comentar algunos de los grupos operativos que están vinculados a este tema de la agricultura más respetuosa con el medio ambiente y también vinculada al sector ecológico. Yo creo que veis bien la presentación y en las cuales pues me gustaría comentar algunos de los grupos. Este es un grupo operativo supraautonómico en las cuales pues estamos con diferentes centros de investigación a nivel nacional y en las cuales, por ejemplo, está participando Troy Vegas Alta, que hace una gestión muy importante de gestión de sus productos y en las cuales pues además del aceite de oliva virgen extra que nosotros podemos tener de la aceituna, podemos traer diferentes productos de alto valor añadido y sobre todo que nutricionalmente aparece en el aceite y lo convierte en la mejor grasa nutricional que existe. En este grupo operativo lo que se pretende es, mediante procesos que no impliquen las cuestiones químicas o altamente contaminantes, poder obtener estos productos y principios activos. En la parte que lleva Z está más vinculado con el sector del olivar y otros centros pues también están trabajando con otros tipos de industrias o de materias primas. Tenemos otro grupo operativo supraautonómico, que por ejemplo está vinculado al sector del tomate, que es un pilar estratégico en la agricultura extremeña y al final lo que se quiere es dotar de herramientas al agricultor para que utilice en mejor medida esos productos agroquímicos o fertilizantes que antes nos estaba comentando Diego, que, pues, que estamos tirando prácticamente a los ríos con esa gran cantidad de nitratos que encontramos. En el aspecto de los cereales, que también es muy importante a nivel ecológico, como está comentando Diego, pues optimizar lo que es la producción, mantener esa producción, no vivir dependiente única y exclusivamente, por ejemplo, de las condiciones climáticas de ese agua y hacer una mejor gestión de este agua. Valorar es un grupo operativo regional en los cuales a partir del Alpe Orujo pues podemos tener una fuente muy importante de nitrógeno, de potasio, de fósforo, de materia orgánica que se va a ir liberando lentamente en el olivar. El Alpe Orujo podemos compostarlo y lo que es sensato es poderlo aplicar en el olivar y vamos a ver cómo a lo largo de los años las demandas de nitrógeno potasio se va a reducir notablemente y eso nos va a conllevar a menor uso de estos aportes extraordinarios y a reducir lo que es el gasto del olivar, lo cual es importante para conseguir una competitividad. Al igual que en el cereal, pues también en el tabaco, en los cuales pues estamos cerca de las 20.000 hectáreas en Extremadura, muy importante en el norte de Cáceres. Y también lo que se quiere es reducir ese impacto ambiental que tiene determinados tipos de cultivo. Otro grupo operativo vinculado al sector del tomate, lo que se quiere es utilizar esa huella de CO2, esa huella hídrica, para potenciar esa producción de tomate de industria que tenemos aquí a nivel regional. Contamos con las principales industrias productoras o transformadoras de tomate de industria, y es un proyecto en los cuales pues, buscamos ese menor impacto y ser más competitivos en el mercado. GOIAEX es un grupo operativo regional en los cuales pues, lo que se está buscando es utilizar agentes de biocontrol para incrementar lo que es la vida comercial de la fruta ecológica. Evidentemente, existe una serie de limitaciones, no puede utilizar determinado tipo de conservante o de mejorante en lo que es la vida comercial de determinadas frutas y ese aspecto pues, se podría solventar con determinados tipos de productos que sí estarían acogidos a lo que sería la producción ecológica. Por tanto, es otro de los objetivos que nosotros tenemos en este grupo operativo. En la parte inferior
veis la dirección de la página web en la cual podéis obtener más información y dónde contactar con cada uno de los participantes. En Compradera, pues también se busca un sistema que optimice lo que sería el mundo de las praderas, de la industria de los animales que viven en las praderas, que nosotros estamos haciendo un aprovechamiento, y sobre todo mantener el suelo y la vida de nuestras dehesas y de nuestras praderas. Otro de los campos en los cuales se está buscando una mejora en lo que son las prácticas de elaboración de vino, pues el proyecto del Grupo Operativo Regional SIMBI, en las cuales pues con las altas tecnologías lo que se busca es optimizar lo que son las prácticas agrícolas y siempre mejorando o incluso incrementando la calidad. Y no, tampoco podía faltar que yo hablase de mi libro y de mi campo, que es el sector de la aceituna y de los aceites de oliva, que aunque vinculado exactamente con la producción ecológica, no está. Sí tenemos una actividad dentro de este grupo operativo de mejora de lo que serían las prácticas agrícolas para evitar lo que son los abusos de potasio, y todo eso redunda en una pérdida de calidad de los aceites de oliva vírgenes extra, y al final lo que buscamos es que determinados aceites pues mejoren la calidad y tengan una mejor compensación económica. Dentro de este grupo operativo, pues aprovecho para hablar de mi libro, prácticamente, en las cuales hemos elaborado dentro del grupo un manual sobre elaboraciones de aceite que podéis descargar. Yo creo que mi compañera Pilar va a colgar la dirección directamente, si no, en la página web que aparece aquí abajo podéis encontrar vosotros el descargable de este manual. Y por último, otro grupo operativo, Betaes, que lo que busca es conectar, lo que decía Diego en el último punto, que era conectar los productores con los consumidores y con quien va a hacer un gasto de ese producto ecológico. Lo que pretende pues es hacer una cadena de valor robusta y potenciar que el consumidor pues pueda obtener y disfrutar de esos productos ecológicos. Sin más, vamos a pasar ya a conocer el aceite ganador del concurso de Diputación de Badajoz en la categoría de aceite ecológico, y en las cuales pues cedo la palabra a Carolina Casado, que estuvo con nosotros en la primera edición y que nos hará pues una presentación y nos ayudará a conocer un poquito mejor la vida o cómo han nacido estos aceites y cómo esa elaboración del aceite ganador. Carolina, buenos días. Buenos días, Alfonso. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas los que nos estáis siguiendo a través de esta plataforma Zoom. Y bueno, aprovecho, como no va a ser, pues para dar las gracias al Ayuntamiento de Almendral y a CETAEX por seguir contando con la Diputación de Badajoz para el desarrollo de estas jornadas del olivar y del aceite ecológico. Me alegro pues de poder estar de nuevo participando en una nueva sesión de estas jornadas. Como ya hemos avanzado en anteriores sesiones, pues en el marco de la cuarta cata concurso de aceites de oliva virgen extra, provincia de Badajoz, cosecha temprana 2020-2021, que organiza la Diputación de Badajoz en colaboración con CETAEX y con CICITEX, hemos ido conociendo las características de los aceites ganadores en las categorías de pequeño productor, concretamente a Monjías del Olivar, el ganador en la categoría de convencional, MM Gourmet, de Almazara Molero Maza, que nos han acompañado en las dos anteriores sesiones. Y hoy conoceremos más detalles del aceite ganador en la categoría de ecológico. Concretamente, se trata de la categoría a la que menos marca se presenta, ya que en esta pasada edición, por ejemplo, pues participaron 11 marcas en la categoría de convencional, 11 en producción limitada y 6 en la categoría de ecológico. Esta representación pues parece que está acorde a las cifras que se han venido dando a conocer a lo largo de estas jornadas, en las que el olivar ecológico representaría en torno al 10% del total de Extremadura. Y concretamente, pues en diferentes certámenes suele estar o rondar en torno al 40-50% de participación respecto a las otras dos categorías. No obstante, las calidades obtenidas son muy elevadas y es la categoría en la que se ha observado mayor evolución en estos 4 años, en la que se han mejorado notablemente las puntuaciones medias de los 3 primeros aceites en solo 4 campañas. Esto pone de manifiesto pues, el deseo de obtener grandes calidades y de incrementar la competitividad tanto de los aceites como de las almazaras.
ya que bueno, pues no se conforman con sacar un aceite de oliva virgen extra sin defectos, sino un aceite de oliva virgen extra pues, mayúsculo, con matices y de intensidad aromática pues, compleja, ¿no? Hoy, como decía, pues conoceremos un poco mejor al ganador de este año, que realmente ha obtenido la máxima puntuación en la categoría de ecológico, pero con muy poca diferencia con las dos menciones de honor que otorgamos también por cada categoría. En la categoría de ecológico, las menciones de honor han sido una para Montebío, de la empresa La Milagrosa de Monterrubio, de Monterrubio de la Serena, y para textura orgánica de la empresa Sociedad Cooperativa Virgen de la Estrella de Los Santos de Maimona. Y sin más preámbulos, pues bueno, vamos a conocer al ganador de esta categoría que ha sido MM Ecológico y nos acompaña hoy Tino Molero, como el jueves pasado, si este es el aceite, como lo está enseñando también Alfonso. Tino Molero, que es el gerente de la almazara Molero Maza de la empresa Agroavia. Hola Tino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Me alegro de saludarte. Pues bueno, como decía, el jueves pasado estuviste acompañándonos en la categoría como ganador de la categoría de convencional y ya pues nos diste un repaso sobre los diferentes galardones que habéis ido obteniendo, pero en la categoría que hoy nos ocupa, que es la de ecológico, habéis repetido, ¿no? Sí, esta es la tercera vez que obtenemos un premio. Qué bien, enhorabuena en primera instancia. Y bueno, ¿se trata de una categoría especial para vosotros? Bueno, un poco sí, porque realmente la almazara empezó un poco por aprovechar las aceitunas ecológicas que teníamos nosotros en la finca. Y, hombre, son las que componen la mayor parte de la producción que tenemos de aceituna nuestra. Entonces es como aquel que dice, donde me he criado yo, entre los olivos ecológicos, buscando espárragos y correteando por allí. Nuestros orígenes, ¿no? Sí, por así sí. Decirlo. Sí, ya nos comentaste un poco que se trata de un olivar multivarietal, ¿no? Y que por las singularidades pues, de cada variedad hay años en los que abunda más una u otra variedad. Claro. ¿Esto qué representa? ¿Cómo lo ves? ¿Como una debilidad o como una ventaja frente a los monovarietales? A ver, sí que es verdad que te ayuda a tener más complejidad dentro de los aceites, porque al tener distintas variedades, cada uno tiene unas características y te ayuda a tener más complejidad, pero también es un poco difícil el conseguir un aceite que sea constante en el tiempo. Porque claro, un consumidor cuando le gusta un aceite no le gusta cambiarlo todos los años. Yo que me gustaba esto, ahora porque me lo habéis cambiado. Entonces sí que es verdad que siendo muy parecidos no son iguales los aceites cada año. Por esa cuestión de que hay diferentes variedades, unas veces la morisca tiene más cantidad y los verdiales tienen menos, entonces nos cuesta un poco intentar conseguir un aceite que sea parecido al año anterior, pero sin perder la estructura de ese aceite. Mencionabas que eso, que a los consumidores les gusta, pues bueno, que si les gusta un aceite, les gusta como que se repita en el tiempo. Entonces, ¿no prima aquí lo eco, el consumidor de este aceite ecológico? Sí, realmente para el consumidor de aceites ecológicos suele ser lo más importante es que sea ecológico. Ahí, porque sí que es verdad que suelen ser aceites que son más fuertes, más intensos, de los que producimos nosotros, en nuestro caso, son aceites más intensos, son aceites más amargos, más picantes, y no a todos los gustos les casa ese tipo de aceite. No a todas las personas les gusta un aceite que sea tan intenso. Pero sí que es verdad que los consumidores de ecológico la consumen principalmente porque es ecológico y luego muchos es porque les recuerda a los aceites que tomaban cuando eran más pequeños, el aceite de mi pueblo, son aceites que son más
tienen un toque como más tradicional, porque sí que es verdad que no se usan variedades únicas que te dan unos perfiles más suaves, tal. Entonces, sí que es cierto que es sobre todo porque son ecológicos. Entonces, bueno, veis ahí como una evolución en los últimos años de gustos y demanda, de volver a los orígenes, ¿no? De poner en valor, pues eso, los recuerdos de la infancia y de los, el sabor a pueblo, ¿no? Y a campo, ¿no? Eso sí. Lo veis en los consumidores, ¿no? Sí, el consumidor, la verdad, que poco a poco va cambiando de comprar ese típico aceite del supermercado, que hay muchos que no tienen nada distinguible, que da igual que compres uno que otro, a buscar cosas más particulares, que ay, pues yo compro este porque lo probé un día y me recuerda tal, o a mí me gusta este porque tiene unos aromas mejores. Entonces sí que es verdad que poco a poco los consumidores sí van evolucionando y van buscando cosas diferentes, ya no solo fijándose en el precio, ya se empiezan a fijar en otras cosas, se fijan en que sea ecológico, en que sea de una variedad que ellos en particular les gusta más porque han probado otros aceites y les gusta la arbequina o les gusta la picual o les gusta... Y sí que es verdad que poco a poco, no es que sea todo el mundo de golpe, ahora ya sabe todo el mundo un montón y yo me gusta este y me da igual el precio, no. Pero sí se nota un cambio en el chip de decir... No me vale cualquier cosa, voy a ver si pruebo y sí que prueban más distintos aceites. Yo en los primeros años prácticamente solo vendía un tipo de aceite y ahora ya sí que la gente me va preguntando, pues me voy a llevar una botellita de este para probar, pues quiero probar uno más suave, quiero probar uno más fuerte. Y sí se nota, una pequeña evolución, pero siempre poco a poco mejor que estar parado. Porque entonces, respecto a vuestras estrategias de venta y de comercialización, respecto a la venta del aceite de virgen extra convencional y el ecológico, no sé si seguís diferentes estrategias o es el consumidor el que marca un poco las pautas de compra. Sí, a ver, es un poco el consumidor. Según nosotros... Cuando vemos a quién vender y dónde vender un producto, vemos qué tipo de consumidor demanda ese producto y dónde nos tenemos que dirigir. No es lo mismo vender un aceite convencional aquí que venderlo en Alemania, igual que no es lo mismo un aceite gourmet venderlo en una tienda de supermercado que en una tienda más especializada. Sí que es verdad que, por desgracia, en Extremadura falta mucho conocimiento sobre el ecológico, sobre la gente piensa que es más caro y ya está. Y yo es que no compro ecológico porque es que, claro, es más caro y es lo mismo. Y está aquí en Extremadura sí que tienes que ir más a tiendas especializadas en productos ecológicos, a lo mejor en grandes superficies ahora sí que se están dando cuenta de que va aumentando esas personas que les gusta lo ecológico, más ahora con la pandemia, que hemos visto que es importante ya no solo la economía, sino que la alimentación, la salud es muy importante. Y oye, un producto ecológico siempre será, o a priori será más sano que un producto convencional, o por lo menos... sino para el cuerpo, para el medio ambiente. Entonces sí que cambiamos la estrategia según a quién vayamos a vender y qué producto sea que vamos a vender. Entonces hablabas que en Extremadura, bueno, que todavía falta mucha cultura de lo ecológico. No sé si las perspectivas o el futuro que vemos a largo plazo de que prima lo medioambiental y lo sostenible, al aceite de oliva virgen extra ecológico, entiendo que le veis también recorrido y que creéis que esto irá incrementándose en el tiempo, esta cultura, ¿no? Sí, sí. Nosotros vamos viendo un cambio ya. La gente en la provincia de Badajoz, concretamente,
Sí, se va preocupando. Vamos más fuera de Extremadura, que vamos nosotros más lento a lo mejor que en la Unión Europea, por ejemplo. Sí que es verdad que hemos ido más lento, pero ahora sí que yo estoy notando un cambio más rápido aquí. No sé si es porque, claro, estábamos mucho más atrás y en el momento en que cogemos un poco de carrerilla nos embalamos. Y hasta llegar a alcanzar a otras zonas de Europa, que sí que están, hay mucho más consumo de ecológico, hay supermercados enteros solo de productos ecológicos, pero sí que es verdad que yo aquí he visto que se abren muchas más tiendas de ecológico que antes no sabía. Antes había dos tiendas, como aquel que dice, en Badajoz, dos tiendas en Mérida, una tienda en algún pueblo tal. Ahora no, ahora ya casi todas las poblaciones tienen una tienda de productos ecológicos, de productos saludables, los consumidores nos demandan más ese tipo de productos. ¿Que vamos por detrás? Pues sí, vamos por detrás, no voy a negarlo. También puede ser por la falsa perspectiva que tenemos de que como esto es un entorno, Extremadura es un entorno muy rural, muy saludable, como si dijéramos, nos creemos que ya con eso ya es que somos ecológicos. No, somos ecológicos cuando de verdad somos ecológicos, que realmente que mi cuñado tenga una huerta y me diga, no, yo es que no lo curo, no, pero si le echaste cuando es un abono tal, si hiciste no sé cuál. Ser ecológico es otra cosa, no es solo yo no he hecho ningún producto, dejo que crezcan salvajes y ya recolectaré lo que sea. No, ser ecológico es llevar esa producción de una manera sostenible, de una manera que sea con el medio ambiente respetuosa. Entonces, intentamos hacer las cosas bien, pero para que los demás también las hagan, que vean que se puede. Entonces, cuando la gente se va dando cuenta de esas cosas, se ve un cambio en ello y sí que se nota sobre todo en el consumo. Sí. Bueno, pues entonces, Tino, si te parece, vamos a conocer, descríbenos un poquito cómo es este aceite MM ecológico, ganador en la categoría en esta edición de la Cata Concurso. Yo voy a pasar también, que estoy viendo a Alfonso que se está sirviendo, yo también voy a pasar a probarlo. Tú nos cuentas un poquito a la vez que lo catamos. Sí. Pues nada, como ya hemos dicho, este es un aceite que es de una mezcla de variedades, son olivos centenarios y las variedades son variedades autóctonas de aquí de Badajoz, son la morisca, verdial de Badajoz, hay, bueno, muchas cosas porque hay algunas hojiblancas, hay también gordales, hay carrasqueños, un poco de todo lo que había por Extremadura, pues está representado, están sembrados, no sé. Supongo que lo hicieron porque como los olivos son beceros, tener siempre que haya alguna variedad que tenga aceitunas y no tener un año mucha producción y otro año poco. Entonces, es un aceite que tiene unos aromas verdes, pero verdes más, no verde hierba, es un verde más de rama, de hoja de olivo, más, como yo me gusta decir, son más rurales, más rústicos, es complejo porque tiene aromas también de como, no sé decir, del campo, de hojas del campo, de otro, de al ser un olivar ecológico siempre hay mucha más variedad de plantas, entonces tiene esos aromas de planta silvestre. Es menos verde que por ejemplo el de convencional. Este tiene un toque un poco más maduro porque las aceitunas se recolectan más tarde. En boca
es más intenso, tiene un poco amargo, también pica un poquillo aquí en la garganta. Y no sé, a mí me gusta decir que es un aceite que es más como antiguamente, más tradicional, que no es ni mejor ni peor, simplemente que al ser aceitunas más de secano, son aceites más potentes en gusto. No sé si Alfonso quiere añadir algo. Yo, con respecto a es lo que tú has dicho, con respecto al convencional, este aceite ya se nota un frutado un poquito más maduro, tiene la hoja del olivo, pero se nota esos matices, esos descriptores de tomate, de un tomate hecho de esa manzana. En boca un aceite intenso, te deja la boca limpia, pero es persistente, ligeramente astringente. Y un aceite, pues, como el Tino ha comentado, no es de esos aceites extra temprano que busca esa intensidad aromática, sino que es más de complejidad. Yo solamente me gustaría contar una anécdota. Con Tino lo ha hablado ya, aquí en la carnicería del lado de mi casa, donde yo suelo ir, tienen el aceite ellos. Entonces, pues yo llego y le pregunto al carnicero sobre ese aceite, que si es bueno y demás, y dicen, ah, son unos chavales jóvenes que hacen las cositas muy bien, me han puesto buen precio aquí para vender, y es verdad que están vendiendo mucho. Ya ahora me pregunta que qué premio habéis ganado últimamente, ya me ha cogido la vuelta. Antes le preguntaba y digo, para ver si hablan bien o mal de vosotros, y su padre hace la maquila allí. Y yo una preguntilla, vosotros, sí, además de vuestras marcas, ayudáis a otras muchas más empresas a elaborar y a comercializar su aceite. Por ejemplo, en la frutería donde suelo ir, tiene Diego la de Río Lacarón también, pero hay mucha gente que han querido sacar su aceite al mercado, pero no todos han tenido éxito. A que no es fácil vender fuera. Es decir, Diego me dice, si hemos vendido 15.000 litros, vamos para arriba, pero no todo el mundo es así, ¿verdad? No. Fácil. Hemos tenido, nosotros todos los años hacemos unas 300, 400 maquilas, personas. La gran mayoría, el 90% de ellas son el 80% son de consumo propio. Son gente que nos lleva a 500 kilos, hacen 120 litros de aceite o lo que les sale y se lo quedan y ellos siempre su aceite es el mejor. Pero sí que es cierto que tenemos muchos clientes que han hecho su propio aceite y lo han intentado comercializar. Y no es fácil, hay algunos que claro, empiezas con mucha ilusión y piensan que, bueno, yo tengo un aceite muy bueno y con esto ya lo vendo todo y lo vendo a 10 euros la botella y me lo quitan de las manos. Claro, se dan cuenta de que no es así, no solo porque tengas un buen aceite te lo van a quitar. Ayuda mucho, sí, claro, con un aceite malo no te lo quitan de las manos. Pero tienes que trabajarlo, tienes que tener contactos, tienes que dedicarte a ello. Claro, muchos de ellos no se dedican a ello, tienen otro trabajo y han dicho, bueno, pues voy a sacar una marca y tal. Les cuesta. Sí que es verdad que tenemos clientes que hacen muy bueno y además a la vista está porque todos los años en las categorías de pequeños productores obtenemos algún premio con algún productor de los que hacen el aceite con nosotros. Últimamente Mojías del Olivar hace el aceite en nuestra almazara. En el concurso de Extrema Selección, el ganador Monteverde Natura también lo ha hecho con nosotros. Años anteriores también ganó Lagar de Casarente. Invitada, por ejemplo, también. Entonces, eso no asegura que un premio no te asegura que vendas todo, te ayuda, pero claro, tienes que trabajarlo. Por ejemplo, Lagar de Casarente, yo sé que no tienen mucho tiempo para dedicarle al marketing, a la comercialización, entonces pues sí que es verdad que les cuesta más sacar esa producción a la venta, venderlo todo, porque no se dedican plenamente a ello. Entonces, elegantemente enlazado yo con la mesa redonda que tendremos la semana que viene sobre esas dificultades que tenemos de comercialización y
introducción, pero realmente es eso, que es muy bonito elaborar, pero es complicado poder estar, como vosotros, enfocados mucho a lo que es la venta, porque prácticamente casi todo lo que elaboráis lo vendéis envasado, es decir, vuestra tratamiento es anecdótica. Claro, nosotros es muy, muy reducido. Algún año que hemos, sí que hemos hecho un excedente de producción, sobre todo los primeros años, que porque llevamos 2-3 campañas que la producción de aceituna ha sido baja y claro, no nos daba para vender a granel. Es más, el año pasado yo terminamos casi que no teníamos aceite para enlazar con, vamos, casi no, no teníamos para enlazar con la campaña. Vendimos todo el aceite de todas las variedades y no teníamos. También son producciones limitadas, no son grandes producciones, no, nosotros hacemos 300.000 kilos de aceite, pero sí que es verdad que el 95% de todo lo que producimos sale envasado, en más grande, más chico, pero envasado. Bueno, pues muchas gracias, Tino. Carolina, si quieres añadir algo. No, simplemente, pues bueno, corroborar en esta, con las explicaciones técnicas que os habéis dado los dos de sobre el aceite ganado, yo corroborar que es un aceite que está excelente en boca y en nariz, vamos. Yo, sin poder aportar nada técnico, que los expertos sois vosotros. Muchas gracias simplemente y gracias, Tino. Y bueno, y a ponerse de cara a la próxima edición de esta cata concurso cosecha temprana, que a trabajar fuerte, que estoy convencida de que lo hacéis. Yo también. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Yo le cedo la palabra ya a José Antonio, que nos hice a la siguiente y a la última sesión que tendremos. Y he visto que bien enlazado yo para introducir en que todo no es fácil, y la semana que viene pues yo creo que trataremos ese tema de qué dificultades tienen, ¿no?, el cómo apostar por el cultivo ecológico y no morir en el intento, y va a ser una mesa yo creo bastante interesante y vamos a conocer realidades. Pues Antonio, ya te cedo la palabra para que concluya esta sesión y muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias, Alfonso. Gracias, Carolina, y a la Diputación de Badajoz por seguir participando con nosotros en esta Feria del Olivar y del Aceite Ecológico. Y, como no, mi enhorabuena otra vez a Tino, que ya es un habitual en este mes de marzo en esta feria, y a Molero Maza, que han acaparado los premios. Pues enhorabuena, y como te dije la otra ocasión, pues la profesionalidad se ve reflejado en vuestro trabajo. Y en cada vez que hablas de vuestro producto, pues se nota, ¿no?, del cariño y el esfuerzo con que lo sacáis. Instaros a todos y todas los que estáis aquí presentes a la última jornada, que será el jueves 25 de marzo, en una mesa redonda, que, como ha dicho Alfonso, muchas veces está el kit de la cuestión, ¿no? Cómo apostar por el cultivo ecológico y no morir en el intento, en la mesa redonda que moderará el director de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura, Antonio Cabeza, un habitual también en esta feria, y que contaremos también con Manuel Jiménez Molina, de Olícola San Francisco, Justino Corchero, de Jacoliva, y Marcos del Pozo, de la Cámara de Comercio de Badajoz. Y la última jornada en la que tendremos la presencia, como en la clausura, del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Sin más, pues muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención, y nos vemos el jueves que viene. Un saludo.